Aquí estamos otra vez. Este maquillaje ya lo habéis visto. Y vamos con productos terminados, que la bolsa ya me estaba un poco estallando. Así que vamos allá. En primer lugar, cosas que ya conocéis y las voy a pasar así rapiditas. Nuestro desodorante preferido, que es el de Sanex Sensitive, el que es así de color, este color, que nos va muy bien, que no nos huelen los alerones y funciona estupendamente. Tres. Seguidamente, limpiador facial de Revox, de la línea de Ritual japonés, flor de arroz. Flor de arroz. ¿Quién ha dicho flor de arroz? Flor de cerezo. ¿Cómo te enteras? Gel limpiador Ritual japonés de Revox, flor de cerezo. Este, que nos encanta para limpiarnos el rostro, deja un rostro limpísimo, sin tirantez, sin demasiada hidratación. Huele que me encanta cómo huele, que me bañaría entera en este limpiador. Lo podéis encontrar en Primor. Muy buen limpiador, Revox, flor de cerezo. Desmaquillante en manteca de camomila de flor de mayo. Yo siempre había utilizado el de Body Shop, el desmaquillante en camomila de The Body Shop, pero este es más barato, es más fácil de encontrar, me echa un poquito para atrás el olor, me gustaba más el otro, pero que me da igual, ¿vale? Es este, el desmaquillante sublime camomila flor de mayo. Lo podéis encontrar en Druni, en Primor, en Consum, en Carrefour. Oye, pues más fácil de encontrar. Y me va muy bien. Nada, es una mantequita. Mira, por ahí se ve, a lo mejor es una mantequita blanquecina, que tú coges un poquitín y deshace todo el maquillaje. Luego te das con una toallita, de esta de microfibra o yo qué sé. Y genial. ¿Qué más? He terminado dos aguas micelares de Garnier, de estas en aceite. Realmente es la que más me gusta, aunque yo no la suelo usar mucho, pero mis hijas, como se ponen máscara de pestañas o una rayita o alguna cosita de esas, se desmaquillan siempre con este agua micelar que yo siempre tengo. Ese que compré y resulta que es que me pedí mini tallas o tamaño mini de este. Vale, pues dos desmaquillantes, no escuece los ojos, no nubla la vista, desmaquilla todo, se lo lleva todo y me gusta siempre tener. Aunque yo para desmaquillarme utilizo la manteca de camomila. ¿Qué más? Vamos al tema de... No sé, ya vamos a meternos en otros menesteres. Vale, voy a... he acabado un tinte rojo que no es el que llevo ahora. Este tinte rojo tira un poquito más al naranja. Este que llevo ahora es un poco más azulado y me gusta más, pero esta marca de tintes, la de la marca Montivelo, Flashy in Flashy Colors, ¿vale? Esta es la marca Montivelo. Ahí estamos. Funciona bien, creo que en Amazon la podéis encontrar
y en algunas tiendas de estas de especializadas en productos de peluquería también, la marca Montivelo, y funciona bien. Hace la función del tinte semipermanente de estos así de colorines, muy bien. No, vuelvo a repetir que no es el rojo que más me gusta, porque me gustan más los rojos más fríos que los rojos tan cálidos, pero oye, esto va a gustos. Este funciona muy bien. Por otro lado, tenemos un limpiador facial, un jabón facial de Rituals, del ritual de Namasté, que fue una muestrecita que tenía, y la verdad es que funciona muy bien. Huele bien. No diría que muy bien, pero no voy a invertir en este limpiador, porque a mí me gusta más el de Revox, el de flor de cerezo, pero que sepáis que en Rituals también tenéis jabones limpiadores. Oye, por si pasáis y os apetece o sois unas enamoradas de los productos de Rituals, que tiene productos muy buenos Rituals, que le vamos a ver. Vale, luego he terminado también un tratamiento reparador de cutículas de Deli Plus. Esto creo que tiene así como 125.000 años, ni siquiera sé si esto existe, pero no importa. Si no existe, tampoco habéis perdido nada. Vale, a ver, yo tengo un problema alrededor de las uñas, es decir, en las cutículas. Perdón, lo que iba diciendo. Que yo tengo las cutículas muy secas, es decir, yo me cuido las manos, yo me pongo mis cremitas, pero lo que es alrededor de la uña siempre está más seco que la mojama. Me he comprado incluso arcilla verde para hacerme unas cataplasmas. Entonces, por favor, comentarios de qué hacer si tenéis un remedio infalible para la sequedad de las cutículas. ¿Qué pasa? Que al estar tan secas se forman pellejitos, y luego esos pellejitos pues te da gustito. Vale, yo intento que no, porque bueno, yo trabajo cara al público y mis manos pues son, pues igual que mi rostro, son el espejo del alma. Entonces pues, pero sí que es verdad que alguna zona, no sé si a lo mejor lo podéis llegar a ver, en alguna zona pues está muy sequico. Y yo tenía esto que en su día supongo que me lo compré, pero lo he estado usando y yo no sé si esto ya está caducado o si esto qué, lo he estado usando hasta que lo he acabado, pero yo no he notado así como wow, cómo se me han quedado las... no, y ni siquiera sé si sigue existiendo, pero yo lo he acabado, fuera. Luego voy a tengo una mini talla de una base matificante de Make Up For Ever. Esta base de matificante es como un primer, pues yo no sé si es que se ha hecho malo o qué, pero queda nada, absolutamente nada. Bueno, de hecho quedará pues a lo mejor este poquitín, pero es que el otro día dije, pues voy a probarla, pues voy a utilizarla y eso. Es que me hacía pelotillas y todo, ¿eh? Esto es matificante. Mira que a mí me gusta a mí el aspecto este matificante. Pero es tan matificante que... yo no sé si es que mi piel ya no es tan grasa y los productos así tan astringentes como que... ¿Perdona? Quita eso, pero ya de vista. ¿O qué? Pero me funcionó fatal. Tampoco sé si es a lo mejor la fórmula... Que ya está vieja porque tiene mucho tiempo, entonces pues me voy a deshacer de él y no voy a repetir. Así que nada, hay varios pasos de este es el paso 1, y es eso, una base matificante, es como un primer. A la gente les gusta mucho, a mí en su momento me gustó, cuando quería que el maquillaje me durara mucho tiempo matificado funcionaba, pero no, creo que te has puesto malito. Te has puesto malito y ya. Voy a deshacerme también de una BB Cream Golden Glow,
que me venía en una cajita de Bixbox, que ya me es de suscrito, ya me he quitado la suscripción, y es un tinte, como el tinte que he utilizado para este maquillaje, este es un tinte de L'Oréal, pues este es un tinte, una BB Cream de la marca Marcel. Es que hay una cantidad de marcas en el mercado que no tenemos ni remota idea de dónde han salido estas marcas, que para qué. Vale, pues es un tinte, vamos, es una mini talla de un tinte que me lo puse un día. Ay. Y a ver, ni tanto ni tan calvo. O sea, era como que me había restregado la cara con Nivea y para allá, para la calle que me fui, mancha muchísimo, vamos, que no me sentí cómoda, que no le encontré yo mucho sentido a esta BB Cream de la marca Marcel, que no sé quién será, si un hombre o una mujer, como que me da igual, pero mi no gusta, total que fuera, total es una mini talla, está ahí guardada en el cajón, ¿pa' qué? Entonces, pues fuera, no tengo más que decir. Vale, voy a deshacerme también, yo aquí voy mezclando cosas, una cosa bárbara, vale, de una pasta de dientes en polvo de Lush, ¿vale? Que vienen en estos botecitos, que el botecito no lo voy a tirar, ¿vale? Vale, pues es una pasta de dientes en polvo que en su día, cuando la compré, pues me pareció graciosa, me pareció buena idea, ¿vale? Este es el sabor Tooth Fairy. Bueno, no sé si hay distintos sabores, la verdad, ¿vale? Y se supone que tú mojas el cepillo de dientes y lo sucas aquí, o coges aquí con el dedo, bueno, si esto es para ti, haz lo que quieras, lo coges con el dedo y le das así, bueno, no sé, esto es como si te restregaras un poco de tierra en los labios, tiene ese saborcito mentolado o saborcito flúor, no sé cómo se llamará esto, pero es que es como que buf, como cuando vas a la arena a la arena de la playa. Cuando vas a la playa, lo que te sucede con la arena. Es que no me gusta nada la playa, ¿eh? Yo vivo aquí en Valencia, pero no me gusta nada la playa. No me gusta la arena. No me gusta que se me mete la arena por todos los lados. Bueno, pues esto es lo mismo. Entonces, está ahí. Venga, vamos a utilizarlo, cariño. Vamos a utilizarlo. Mi marido pasa de tres pueblos. O sea, tres pueblos, esto es una verdadera chumina y tontería que a él no le gusta. Y entonces él se escabulla y dice, sí, 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 sí. Pero nada de nada. Entonces, pues bueno, voy a deshacerme de esto. Mira, lo voy a tirar ya aquí a la basurita. Esto. Y el botecito lo lavamos, que el botecito está muy mono, que va a rosca y todo. Y esto luego se puede llevar allí para hacer un bath to match, que eso nunca entendí lo que significa, pero bueno. Seguimos. Ahora vamos a ir, antes del momento maquillaje, vamos a seguir con los olores. Y con cosas del pelo y eso. Vale, ya no sé qué hacer con este producto. En su momento me lo compré pensando que, oh, una línea natural. Ha sacado Deli Plus una línea natural para el cabello, natural, ¿vale? Con un 97% de ingredientes naturales. Este en concreto es el suavizante con aceites esenciales de salvia y cedro. Y luego otro aceite que no consigo leer. Claro, si es que este nombre yo no lo he oído en mi vida. Aceite de Abisinia. Madre mía, ¿quién será? ¿Quién será? Vale, pues yo me la compré por el tema de, oye, pues natural, para que no sufra el pelo, patatín, patatín, patatola. No me gusta nada. Es que esto no me gusta nada. Es como que sales de la ducha ya con tu pelo limpio y eso y dices, ¿me lavo el pelo? ¿Me acuerdo?
No me acuerdo si me lava el pelo. ¿Me he lavado? No, no creo, ¿no? Porque está un poco así. Un poco así. No me gusta. Está prácticamente entero. Te llevará 5 lavados, 10. Da igual. Esto está por aquí por lo menos. No me gusta, no sé qué hacer con él. Probé un poco a ponerle unas gotitas del tinte para hacer así un reviscolamiento del color y esas cosas. Me deja el pelo muy engrasado, no me deja el pelo limpio, no me siento yo el pelo. No me gusta. No me gusta. La línea natural, esta de Deli Plus. Vale. Colonias, vamos allá. En primer lugar, he terminado una colonia de Musel de Le Grain. La compro en Primor, aunque creo que también, por ejemplo, en Amazon y eso hay, ¿vale? Mola mogollón, si sois amantes del olor a Musel, del gel de baño de toda la vida de Musel. Pues está la colonia, está el agua fresca de colonia, huele exactamente igual. Si es que no queda. Huele exactamente igual. A ver, me voy a hacer una mezcla yo aquí. Que el gel, es como que te lavas con el gel, que por cierto yo no lo tengo. Pero da igual, a mí me recuerda pues a casa de mis padres, al Musel, que ahí se sigue gastando, y es como que es fresquito. Simplemente ese olor te transporta a una sensación de ¡ay, qué limpito estoy! Es esa sensación es la que te hace Musel de Le Grain. Pues nada, he acabado una colonia, tengo otra en uso, me gusta, y sí que repetiré con la colonia de Musel de Le Grain. He terminado la colonia de BS, la Blossom Hills. Ha pasado por mi vida sin pena ni gloria. En su momento estas colonias se hicieron muy famosas, de hecho yo las compré todas en este formato por si acaso, pero esta no había en este formato y compré la grande. Bueno, pues bien, a ver, huele bien, no es un olor pues pachacohete, pues fresquita, pues huele bien, es baratita, es mono el envase, pues está bien, pues está bien. Esta es la Blossom Hill y esta es la Blossom Roses. La Blossom Roses, que por cierto le queda poco, vamos a hacer aquí un mejunje. ¿Vale? La Blossom Roses era un poco más fuerte. A ver, huelen bien, son fresquitas, no tienen una duración despampanante, para nada. Pero ya se han acabado. ¿Repetiré? Pues no creo. Vale, ¿qué más? He terminado otro de mi perfume favorito por excelencia, que es el Flower de Enzo, y me gusta muchísimo este olor, ese olor empolvado. Seguro que estáis pensando, menuda bestuza. Me gusta muchísimo este olor sí que es duradero, de hecho es un perfume, me gusta mucho, es el perfume yo, o sea, si vais a una tienda y cogéis este perfume y os echáis un poco, estáis oliendo a Amparito Merén. Y me gusta mucho, no me gusta nada el envase, o sea, lo tengo ahí arrinconadito para que no se me vaya a los lados, porque es que esto pesa, esto es macizote, y esto se cae y te arma la de San Quintín, ya te lo digo yo. Entonces, pues nada, ya tengo otro en uso, por supuesto, he repetido y seguiré repitiendo, y me encanta este perfume. Es el que predomina por encima de los que llevo puestos ya. He terminado dos
brumas de almohada. Esta está aquí dentro y esta que va sin caja. Supongo que la tiraría en su momento. Dos brumas de almohada del Ritual of Jing de Rituals. Y desde que la probé, no me puede faltar. No me puede faltar. Ya os lo dije en un momento, en un vídeo, que yo es echarlo en la almohada justo antes de irme a dormir. Y dormimos plácidamente. Incluso mi marido no ronca, se queda en plan bebé, súper guay. Yo descanso muchísimo, o sea, te hace sentir un, te hace tener un sueño relajante y placentero. Es un olor relajante, pero no es molesto, no es fuerte, no es un olor de que vale, a ver si me duermo y así me olvido del olorcito este que se está, me está metiendo ya en el fondo de la nariz. No, es un olor muy agradable y yo no sé, ya llevo 3 o 4 o 5, yo que ya he perdido la cuenta de los botes que llevo. Es este, el Ritual of Jing, y me gusta mucho, mucho, muchísimo. Incluso he comprado el chuchú de ambientador para la casa. Y advertencia, si os hacéis con esto, evidentemente el ambientador de la casa es muchísimo más grande que esto, que trae 50 mililitros, el ambientador creo que son 100 o 200, no me acuerdo, es bastante grande. Y dices, pues oye, por el precio del chuchuf ambientador para la casa, pues lo mismo que pongo en la almohada. No, error. La bruma de almohada está hecha para aposentar ahí tu cara y tu napia. Pero el ambientador para la casa lleva otros ingredientes que, aunque el olor final es el mismo, es mucho más fuerte, lleva como, me da la sensación de que lleva como alcoholes, como alcohol. Y ponerlo en la bruma de almohada y después aposentar tu cara y eso, es que te se queda aquí metido, te se queda aquí metido, no sirve. No os queráis ahorrar, por un lado, por el tema del precio y el tamaño, porque evidentemente la casa es mucho más grande que la almohada. Por lo tanto, el de almohada tiene que ser más pequeño. Y el otro, pues oye, cuando tú ya has hecho tu camita, has ventilado, has hecho, haces y le das 4 chutes y se queda un olorcito impresionante. Pero cada cosa para su cosa. Y me gusta mucho el Ritual of Jing de Rituals. Por otro lado, como gel de baño, no lo tengo siempre y sí que me gusta repetir. Esto está asqueroso. Vale. Tapón ya no hay, esto, el tapón desaparece en el momento en el que lo metes en la ducha. Vale, se trata del Ritual de Ayurveda de Rituals. Solamente han salido 3 cosas de Rituals. Vale, es un gel de ducha de estos que pones un poco, le das así y tienes ya para tu cuerpo, para el de tu vecino y para el vecino de arriba y el de abajo, para todos los vecinos, ¿vale? Entonces es un foamin, que llaman, es como una espuma, ¿eh? Entonces me encanta el olor del Ritual de Ayurveda. Es que no sabría describir este color rojo, este olor, porque es que huele a Ritual de Ayurveda, de Rituals. Me encanta este olor. Tengo un bote grande de crema hidratante, del body milk para el cuerpo, y me encanta ponérmelo en contadas ocasiones porque es que huele también el rojo. Ritual de Ayurveda. Ahí estamos. Ahí. Me gusta mucho. Pero se ha acabado. Vaya para Navidad, pues otra vez. Vale, ¿qué más? Tenemos un Dirty. Dirty es sucio, ¿no? Spring Wash. Es un gel de baño de
Lash. Este bote tampoco se tira. Vale, se llama eso, Dirty Spring Wash. Vale, pues es un gel de baño que huele a clorofila. Voy a leer. Es, por favor, si te duchas con este gel por las mañanas, mentol y peppermint. Y no está en español. Menta, mentol, peppermint. Bueno, a mí me huele a clorofila. Pues será el olor de la menta mentol. Vale, pues tú te duchas con esto por la mañana y ya tienes todo el día echado. Para hacer, vamos, esto te pega un chute de energía. Simplemente con la aromaterapia que te produce, despejándote con el mentol, entrándote ese fresquito y esa cosa, que la verdad es que mola mucho. A mí me regaló mi marido, pues eso, un set que le prepararon ahí en Lash, y muy bien, ¿eh? A mí es que me huele, pues eso, a chicle. Pasaros por una tienda Lash, si tenéis alguna, y decir, yo no entro aquí. Entrar, porque es que es una pasada la cantidad de olores y de cositas que hay. Luego tenemos productazo, ¿vale? Es de la marca Kingworks y es un Shopping Wet. Es un gel líquido de modelaje de ni más ni menos que 500 mililitros. Vale. El Shopping Wet yo es lo que utilizo para peinarme. Os explico. De estos compré 5 botes hace 5 años, no lo sé. Me queda todavía creo que uno entero. Me encanta. Es como una especie de gomina con una fijación del 2, una fijación media. Es un Shopping Wet, significa que es como una gomina pero acuosa, con base de agua. Es un gel líquido y yo lo que hago es utilizar el chuchu este de Mercadona, el, ¿cómo lo llaman?, el fluido hidratante este de Mercadona, este que ya no hay, el verde, que todavía me queda, cuando se me acabe ya veremos el siguiente paso cuál va a ser. Vale, pues yo le pongo un chuf y medio de la cosita esta de Mercadona y esto lo tengo depotado en un botecito chiquitín, ¿vale? Y pongo pues 3-4 gotitas, lo esparzo todo y entonces le doy al pelo humedecido, no lo suelo hacer en seco, humedecido, le doy. Y entonces le doy la forma al pelo y lo bueno es que primero no te se queda para nada grasoso. Si por ejemplo al rato le das al pelo, es como si no hubieras puesto nada, entonces el pelo sí que mantiene su forma, sí que mantiene la forma que tú le has dado, pero sin resultar grasiento, sin ponerte una gomina que sabes que has de volvértelo a lavar, si no al día siguiente esto no hay quien lo baraje, ¿vale? Yo suelo lavarme el pelo 2-3 veces a la semana, intento no mucho por el tema de que tengo un color fantasía semipermanente y entonces con los lavados se va apagando y así intento no reviscolar. Y siempre, 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 todas las mañanas salgo de la ducha, en la ducha me mojo el pelo pero no me lo lavo, o con un chuf chuf de estos, de agua, y pongo eso, el pelo no se me engrasa, así que es verdad que a los 3 días pues el pelo no está como el primer día, está clarísimo, esto mi pelo y todos poniendo esto y sin ponerlo, pero sí que es verdad que me mantiene el pelo muy bien, me mantiene el pelo bastante potable. Hoy pues como iba a hacer este vídeo y os iba a hablar de este producto, el pelo me lo lavé el miércoles
Esto lo estoy grabando el sábado por la mañana y, a ver, el pelo no está en sus mejores condiciones, pero se ve un pelo pues que no está grasoso, que está mono, que está bien. Me gusta mucho, creo que es el producto que más voy a destacar en este vídeo, porque el resto de productos, pues oye, pues se compran en Primor, en Rituals, en fin. Y este os lo voy a buscar, este sí que os lo voy a buscar. En los productos terminados no suelo poner los 200.000 productos que nombro, porque algunos son repetidos, otros ya os digo que los podéis encontrar muy fácilmente, pero sí que os voy a buscar este producto, a ver dónde lo encuentro y dónde lo encuentro barato. Recuerdo que no era muy caro, teniendo en cuenta que son 500 mililitros y que esto dura la vida, porque se utilizan 3-4 gotitas, yo con mi pelo corto. Si lo tenéis un poco más largo, pues a lo mejor tenéis que echar un poco más. Eso ya conforme lo vayáis viendo. Y sí que os lo voy a buscar y os lo voy a dejar en la cajita de información. El Shopping Wet. Este vídeo va a ser largo y no sé si a lo mejor le deis a pause, y os vayáis, no sé, a por un cafetito, unas pipas o algo, yo qué sé. Pero bueno, voy a intentar ir rápida. Vale. Voy a tirar, sabéis que tenía mi cajón de máscaras de pestañas y poco a poco pues lo voy sacando para probar. Entonces, me deshago de la Obnoxious Volume Máscara de Root Cosmetics. Todas estas máscaras han pasado sin pena ni gloria por mi vida, por lo tanto es que no me han gustado. Así, más claro que el agua. Vale, voy a deshacerme de la máscara Volume de El Líder, esta amarilla. Yo no soy muy pro Líder. Ya hemos hecho vídeos, hemos probado algunas cositas y excepto una base de maquillaje que encontré una vez, no. Voy a deshacerme también de la Ultra Volume máscara de Note Cosmetics. Aparte de que son máscaras que ya os digo, no es que hayan hecho una gran diferencia, son máscaras que se han secado, son máscaras que tienen un gupillón, vamos que no. ¿Qué más? Voy a tirar tres delineadores, tres eyeliners que ya no pintan. Uno es, y este os aseguro que no pinta porque lo he gastado, porque me encanta, tengo tres más ahí en la recámara, es el Long Lasting 24 horas de Leticia Well. Este lo compré en Cosméticos Nazarés. Es un delineador que me gusta mucho, es que incluso yo creo que va a pintar, no, ya no pinta, ya no pinta, pero os aseguro que me ha gustado mucho. Tiene una puntita de fieltro que me encanta y pues se ha acabado. El Long Lasting 24 horas de Leticia Well. Voy a tirar uno de Focalure, que pinta nada y menos. Madre mía, qué picor de nariz. Vale, es de la marca Focalure. Recuerdo que compré algún que otro producto de esta marca, ay, porque era una marca, ay, madre mía, qué picor, es que tengo ganas de estornudar o de yo que sé, en fin. Ay, que me voy a estropear el maquillaje, por favor. Ay. Bueno, que compré de la marca Focalure. Quise hacerme con un arsenal de productos para hacer un maquillaje, porque era una marca que utilizaban las gimnastas, tanto de natación sincronizada, y al final compré dos cosas, no las enseñé. ¿Funcionaba bien el delineador? Sí, pues ya está, se ha gastado. Y luego me da mucha rabia, tengo que ir yo a comprarle uno a mi compañera, a Mari Carmen, para que... Mira, igual le llevo... Ah, sí, bueno, esto es una cosa yo que he pensado. Vale, el Epic... es que como es una invitación, el Flick and Grip de W7, que me regaló mi compañera Mari Carmen, de teatro también y del cole,
Y que nos llevamos un chasco, porque es que no pintaba. Que luego ella me decía, pero escúchame, que ni el de regalo te he hecho, que no pinta. Digo, ya tía, digo, es que yo me puse, al principio parece como que dejaba, pero es que luego esto no pintaba. Así que nada, pues fuera. Vale, otro delineador de la marca HIN, que ya se ha secado el pobre, o tiene, yo qué sé, es que se ha secado tanto que fíjate que tiene un caperucho aquí y el caperucho hasta se separa, ¿vale? Bueno, que tiene un pelo ahí y todo. Bueno, pues se le han separado los pelitos, ya se ha secado, entonces pues delineador fuera. Era el Black Glam de la marca HIN. Y bueno, si es que los delineadores de tanto abrir y cerrar, pues como las máscaras de pestañas, pues al final terminan secándose. Vale, voy a tirar algunos... Esto me da un poquito de dolorcillo porque digo, jolín, qué pena, ¿vale? A ver, este es de la marca, yo qué sé, no sé de qué marca es. Bien, se tratan de sombras líquidas con brillito. Este es de esos que van sucando ahí en el fondo. Son como una especie de polvo pasta. Y luego llevan un de esto que sale. Y discúlpame, esto lo verán en su pueblo. Esto ya no va, esto se ha secado. Fuera. Luego... este otro que es de Primark, que lo sacaron en una colección de Navidad. Y esto, bueno, es que lo vais a flipar. ¿Vale? Espera, espera, que voy a poner más. ¿Lo veis? ¿Qué está ahí, hombre? ¿No lo veis? ¿Se está ahí? En fin, que se ha secado. Fuera también, yo de vez en cuando pues voy cogiendo y voy probando y se ha secado. Luego tenemos de la marca Foera, esto los compré hace un montón de tiempo, también son igual y vamos, si es que, a ver si me entendéis, es que exactamente lo mismo, o esto solamente deja que trozos y virutitas y yo que sé, ¿vale? Estos creo que los compré, madre mía, mirad, si es que son pelotillas. Son pelotillas, nada, que esto no me lo pongo yo en los ojos, a ver si me entendéis. Vale, esto creo que me lo compré en Wish, en la marca esta Wish, que esto costaba nada y menos, súper súper baratito. Me voy a quitar que parezco yo aquí Doña Purpurina, de la marca Wish, que hice un pedido así de cosas baratitas y eso. Y pues a ver, es que a veces nos quejamos un poco de algunos precios y luego realmente pues por lo barato sale caro. Luego tenemos uno de la marca, yo que sé, Model Co. Vale, que lo mismo, es una sombra de ojos de estas de pincelito. Preciosa, preciosa, ¿eh? ¿La veis lo bonita que es? No pinta, esto se ha secado. Así que fuera también. Ya hemos hecho más espacio. Luego tenemos este producto de Maybelline, que es el Master Camo, que se hizo famoso y viral en su momento y del que nunca nadie jamás volvió a hablar. Llámame loca, pero será por algo. Entonces se trata del precorrector en color salmón. Esto era así, que tenía un de esto de salir para afuera. Vale, pues yo el otro día me lo puse y a ver, vale, flipar el color, ¿eh? Esto es un precorrector en color salmón, naranja, teja, yo que sé, ¿vale? Yo no lo recordaba y entonces pues de vez en cuando cojo alguna cosa así de estas que no recuerdo cómo van y que están olvidadas en el cajón, que por algo será, y me lo puse.
¿vale? Y luego me puse el corrector encima. Bueno, ni la momia de Tutankamón, pues igual. No me gustó nada como me quedó, o sea, me quedó la ojera súper envejecida, es un color demasiado oscuro, que sí, vale, que se puede difuminar un poco, ¿eh? ¿Vale? Pero no es algo que yo vaya a volver a utilizar, no es algo que me seduzca, me deje bien la ojera, prefiero cosas que sean muchísimo más ligeras y muchísimo más ponibles. No me gusta, esto no lo puedo ni regalar ni recomendar, porque si a mí no me gusta y la ojera me la envejece, pues a todo el mundo también. Así que fuera. ¿Qué más? Iluminador de Pórpora Porpita. Se llama Hal o Hale o yo que sé. Iluminador de Pórpora Porpita. El pobre ya vino fotut y se ha terminado de romper. Se me hizo en mil pedazos. Ya venía bastante deteriorado. Sé que a muchas de vosotras que os lo pedisteis también os venían los iluminadores un poco tocaetes, la fórmula no estaba bien prensada y yo lo intenté arreglar, pero se me cayó y nada, esto ya era imposible de poder recoger, así que fuera. Dos últimos productos y ya me callo. Vale, me voy a deshacer muy a duras penas de un pincel bueno, un pincel bueno que me ha gustado muchísimo. Se trata del pincel, pues ni siquiera sé si voy a poder ver el número. Oh, no tiene número. Bueno, no pasa nada. Vale, es un pincel de la marca Maiko. Me gustan mucho estos pinceles. Se trata de este pincel que es como planito, lengüita de gato, pero un poco para difuminar. Muy bien, y el problema es que se ha estropeado. Los pelitos es que se le van. Y tú te estás maquillando y tiene el pelito ahí que te va haciendo cosquillas, se va deshaciendo, te deja los pelitos pegados en los productos, en crema. Y es una pena, es una pena. He intentado recortarlo, pero claro, pues estoy intentando enseñar un pelo, pero vamos a ver. ¿Pero cómo va a enseñar un pelo? Pues menudo objetivo, ¿no? No, bueno, pues nada, que digo yo que os fiéis de mí, ya está. Pues eso, que los pelitos se le van. Es una pena, algo se ha estropeado por ahí dentro. Y los pelitos haces así y se separan. Es una pena. Adiós. Y por último, no tiene capelucho, pero da igual. Es una cuchilla de afeitar facial que por Gotti Makeup, que una vez lo dijo. Mira que hago así, me rompo la nariz, ¿eh? Y nada, me gusta mucho para quitar todo este vellito facial. Normalmente lo suelo hacer una vez a la semana. Me gusta mucho para quitar el bigotillo. Me gusta mucho para quitar los pelicos que hay por encima de las cejas o algunos del entrecejo. Me gusta muchísimo, me lo hago una vez a la semana. Yo soy poco peluda, poco, casi nada peluda. Pero bueno, pero sí que es verdad que tengo pelusilla en el rostro y me gusta quitarme la pelusilla. Entonces, me compro estas cuchillas de afeitar en Amazon, vienen en paquetitos de 10, de 20, de 15, yo que sé, cuchillas de afeitar faciales. Tenéis este tamaño que es el grande y otro que es como la mitad, más chiquitín. A mí me gusta más el grandecito. Pasaros, cuchillas de afeitar de mujer faciales.
me van muy bien y voy gastando, pues eso, pues cuando la cuchilla se va oxidando y esas cosas, donde se supone que son, pues eso, no son reutilizables, esto no se cambia la cuchilla ni nada, cuando la cuchilla se ha hecho, pues fuera. Y muy bien, me gusta mucho este tipo de cuchillas. Vuelvo a repetir que el vello no sale con más potencia, con más fuerza, con más eso, pues no. Y con esto y un bizcocho, hemos acabado. Iba a decir hasta mañana a las 8, pero no. Y nada, hemos acabado ya la bolsa de productos terminados de este. Iba a decir de este último mes, pues si es que no me acuerdo cuándo subí el anterior, pues ¿para qué vas a decir? Entonces nada, espero que os haya gustado. Decirme si alguno de vuestros preferidos también es... Si alguno de mis preferidos es vuestro preferido, o yo que sé, o comentarme, o decirme, o si hay algún producto que os haya hecho gracia, pues preguntarme. Acordaros que os voy a dejar en la cajita de información el producto estrella de este Productos Terminados, que es el Shopping Wet, que os lo voy a buscar. Espero que todavía haya, porque a mí me queda un bote de estos. Quiere decir que en unos meses estoy yo buscando otra vez. Y nada, que darle like a este vídeo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, que veremos un montón de cosas. Ponerme comentarios. Y nos vemos en el próximo. ¿Vale? ¡Chao!